Dice, tenés que darnos tres señales. ¿Cómo te das cuenta, cómo detectás si tu marido es infiel? Lo suponés. ¿Te fue infiel alguna vez? Porque acá están dando por sentado que es infiel. Sí, buen cuenta. Indicios. Pues sí, no sé, viene temblando. Está más sonriente, me trae flores. No, no, después de... Me hace regalo. No, después de 25 años creo que cuando mejor estamos es que es cuando pasa eso. No, no. Es fatal. Pará, ¿lo estás diciendo en serio? Sí, yo no miento nunca. No, 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 está bien. ¿Lo dices? Es que parece joda. Por eso te lo digo. Se está de joda. Bueno, claro. Entonces, es una pareja abierta. No, 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 ¿qué va a ser? No. Entonces, en el contrato de la pareja... El cielo, no, las veces que ha pasado es por percepción personal, digamos. Evidente. ¿Por qué? ¿Por ejemplo qué? No, hablamos, decís evidente vos, entonces no digas nada. No dijo no, evidente ella. Ella dijo como percepción. Que me baja algo, siempre digo lo mismo. Es como que algo me... está en intuición femenina. Sí, intuición femenina. Es sentido, y no me equivoqué nunca. O sea, no es que viene tipo perfume femenino. No. Cara de feliz cumpleaños. Es el, no, es el cola entre las patas. No. Es prolijo, por lo menos. No. Es cara dura, entonces no se le nota. No, para nada. El sexto sentido de las mujeres que dicen que tienen, ¿no? Que se dan cuenta con la intuición. No sé, pero ella se lo permite porque por algo siguen juntos. No, 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 yo no lo permito. No lo permitís. No. Entonces, no entiendo. Bueno, no se van a separar acá. Perdón, no, no, no quiero. Perdone. Igual ya no, ya no más. Ya no más. Ya no más. Basta, tú. Qué disgusto. Te importa tu mujer, portate bien. Claro. Concesiones. Claro. Si te importa tu mujer, portate bien. Dejate hinchar. Bueno, pero lo que pasa es que también, no es por justificarlo, ¿no? Pero cuando uno, más o menos, ¿Fue culpa de la monotonía, claro, tal vez? No, tenemos una vida súper... Bueno, entonces no es por justificarlo. No, pero... no es por justificarlo, pero bueno, él es de una manera. Él es de una manera, es mujeriego. Entonces... tiró debajo del tren, sí. Era. Es mujeriego, lo que es el no cambia. Habla. Entonces, bueno... Pero no se cansa también. Camila, por favor, te lo pido. Arrancamos la bolita. Arrancamos la bolita. Y por ahí la infidelidad la toma como una gracia, pero después ya está. No, qué gracia, no, no, no. Claro, yo estoy como que aburrida del tema. Aparte después, por ejemplo, no sé, igual la culpa la tiene él, pero por ejemplo después se la agarran conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? O sea, ¿te hacen escenas a vos? Sí, se la agarran. Te llaman por teléfono. Ay, no, es terrible. Me llaman por teléfono. Quiero hablar con tu mujer, es hermosa. Mira lo que quiero. Tu mujer es hermosa. Me llaman por teléfono, me suben cosas. ¿Qué me suben cosas? ¿A dónde? Yo me pongo un violín en la cabeza y se ponen el mismo violín en la... Todo es, viste, todo marca es... Marca tendencia. Te admiran. Claro, marca tendencia. Sí, me voy a sentar ahí. Yo, me voy a sentar ahí, hablen ustedes. Sorpresa. En el mundo, cuando en me toque el mundo voy. Del fútbol es así. No, Natalie, no es así o sí es así, Natalie. En el mundo del fútbol es así. Ay, qué miedo me das. No, pero es así, mío, sale encima. No, no importa, pero te está diciendo in your face. Vení, Natalie, conmigo. Vení, Natalie. Cambiamos el turco y al 8 por Natalie. Vamos a Natalie, guapa. Tranquilo, amigo. Se quedan ahí a ustedes. Tranquilo, amigo, yo estoy con vos. Conta, ¿cómo tomás? Ay, no, a mí, el mío está lejos, no me vengan a armar kilómetros. Pero una cosa no quita la otra. Pero ¿cómo es el mundo? Defendelo. Bueno, no, sí, es complicado. Es complicado. No querés dar muchas declaraciones al respecto. ¿Pero estás de acuerdo con lo que dice Mariela o no? ¿Con perdonar? No, no, que en el mundo del fútbol es así. Sí, sí, el mundo del fútbol es así. Cornichelli por todos lados. Bueno, son chicos que tienen mucho éxito, son chicos, forman familia también muy jóvenes. Entonces creo que, ¿no es cierto? Te estoy dando un centro. Acá. No, no te escucho. Ah, bueno, creo que un poco de eso, ¿a vos ¿no? qué pasó? No sé. Y ojos que no ven, corazón que no sé. Yo creo que alguno me habré comido, pero bueno. Pero nunca te enteraste. No. Decidís no enterarte, no. Preferís no saber. Por ejemplo, si una amiga tuya lo ve a Mauro, no, preferís que no te cuente. No, no. Tarjeta roja. Si eso, ven, perdón, perdón. Es que si lo ven, prefiero me lo cuente, porque si lo ven es porque es un dolobu. Le digo la verdad. No me gustan. Pamela, discúlpame. A vos sí. No me vas a hacer la nota a mí, ¿no? Escúchame. No, no, sí, perdón, Durma. Está bien lo que dice. Las amigas a veces no son amigas si cuentan. ¿Por qué? Porque después el matrimonio se arregla y queda mal ella. No, pero que te quedes pues que te diga. Eso es real y en todos los ámbitos. Te digo no solo algo, yo no sé, él tiene como un ángel de la guarda que todo el entorno nuestro que nos quiere bien porque nosotros pasamos muchas cosas.